están tirando gases y seguimos acá, se está poniendo tensa la cosa. Rolando, ¿está participando la policía o la policía y la gendarmería? Seguro, apartate. Hola. Rolando, mira, la policía federal está reprimiendo, me acaba de dar un golpe en la cabeza. Trata de salir del lugar. Estoy saliendo porque me está sangrando la cabeza. Están tirando gases, están tirando con balas de goma, me parece. La represión no es casual. No es porque la policía es mala y le gusta pegar, aunque le guste. La policía responde a sus superiores que ordenan las represiones. Las represiones son la forma desesperada y violenta del sistema de defender sus intereses. Estos intereses están construidos a través de kilómetros y décadas. Nada está librado al azar. El sistema no tolera que lo cuestiones. Los documentos desclasificados en los 90 se refieren a una época en la que los policías latinoamericanos se formaban en el marco de la doctrina de la seguridad nacional. Estados Unidos pierde la guerra en Vietnam y hace una retirada estratégica del sudeste asiático y se repliega sobre América Latina. Su forma de replegarse sobre América Latina es el control a través de dictaduras militares. Por eso tenés el 71 en Bolivia, el 72 en Uruguay, el 73 en Chile, el 75 en Perú, el 76 en Argentina, que termina de consolidar las dictaduras en Paraguay, en Brasil, en Centroamérica, etc. No, la Casa de las Américas, todos saben que fue la gran escuela de dictadores. En tal sentido, no solo asistieron ahí los principales dictadores, sino también los principales cuadros represivos que actuaron en casi todos los países donde se aplicó esa doctrina de la seguridad nacional. Y esto lo lleva, en el marco del consenso de Washington, a evaluar que las dictaduras militares son riesgosas también para Estados Unidos, porque antes o después generan procesos de resistencia que no solamente cuestionan a los dictadores, sino a los intereses norteamericanos que los respaldan. Un poco con la excusa de la caída del muro, en realidad lo que hacen es decir, bueno, ahora no vamos a promover más Pinochet, Videlas, Stroessner, ni Noriegas. Lo que vamos a hacer ahora es defender la gobernabilidad democrática con cooperación en el ámbito militar, que en realidad significa subordinar el aparato armado y de seguridad de los países latinoamericanos a su modalidad, a su estructura y a su ideología, y por supuesto con los tratados de libre comercio, de allí toda la cuestión del ALCA. Sobre este trípode se basa este nuevo paradigma que reemplaza el anterior, que además de dejar de lado como factor principal dentro de las estructuras de los países latinoamericanos a las Fuerzas Armadas, toma en cambio y pone en un lugar preponderante a las Fuerzas de Seguridad. Este es el grupo élite del Ejército Mexicano. Las Fuerzas Especiales están asignadas a operaciones de alto riesgo. ¡Atrás! Y muy particularmente en los grupos de élite, los grupos de comando, los grupos de despliegue rápido, los de respuesta táctica, que son los destinados a resolver los problemas que ellos definen como de insurgencia en territorios hostiles. Una toma de tierra, un corte de ruta, una movilización. Específicamente en todo lo que tiene que ver con control policial de la protesta social, hay un movimiento muy fuerte en doble sentido. Por supuesto, todavía quedan resabios de una idea de la militarización y del control de esos movimientos como bajo el universo de lo antisubversivo, que tuvo de nuevo una reaparición con las nuevas leyes antisubversivas que ahora se aplican a pueblos originarios, a movimientos ambientalistas. Te ponen una ley antiterrorista, ¿qué es? La posibilidad de judicializar o de criminalizar la protesta social. En realidad estos proyectos de leyes antiterroristas, que vos lo señalabas antes, son parejos en todo el continente y muy similares, responden al mismo esquema. Es decir, si entras a la página del Fondo Monetario Internacional y buscas la parte de legales, vas a encontrar un PDF que se puede bajar en español,
cuyo título es Manual para la redacción de leyes contra el terrorismo. O sea, mientras desde los despachos de Washington se instruye a los gobiernos latinoamericanos a utilizar el ejército para el conflicto interno de la inseguridad y de la guerra contra la delincuencia, con ejes tan palpables como el terrorismo y el narcoterrorismo y todas esas cosas, se usa a la policía para ser los actores protagónicos de un proceso desestabilizador. Prueba de la gravitación de las agencias policiales en determinadas circunstancias de desestabilización, tenemos el caso de Ecuador con Correa, esa terrible y amenazante y violenta huelga policial que hubo en Bolivia, y tenemos también el derrocamiento de Lugo, que comenzó con una operación policial que consistió en provocar una matanza para cargarse a Lugo. El esquema de bases militares ha militarizado el continente, porque vos tenés una serie de bases que es el llamado Plan Puebla-Panamá, desde la ciudad de Puebla en México hasta Panamá. En Colombia, el Plan Colombia. Sobre el occidente, tenías la base de Manta en Ecuador, que ahora pasó a Perú. Y por este lado tenés la base Mariscal Estigarribia, en la triple frontera de Paraguay, que en realidad no es una base, en realidad es una pista de aterrizaje. Tenés esta base que pusieron en Resistencia, ¿viste el famoso plan humanitario en el aeropuerto de Resistencia? Que está articulada con eso, y tenés la mega base de las Malvinas, más la cuarta flota navegando por el Atlántico. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un intento de control militar de América Latina. Bueno, en general, respecto de la formación policial, estamos en América Latina en una transición y en un debate. El debate es acerca del abandono de los modelos militarizados de policía. Es decir, los modelos militarizados de policía hacen hincapié en el entrenamiento físico y sobre todo en la automatización. Frente a eso, los nuevos modelos de policía están trabajando sobre un policía que tiene una mayor capacidad de discernir la situación y sobre todo tiene claro que el uso de la fuerza es el último recurso que tiene. En la mayoría de las agencias policiales de América Latina, de algún modo hay un denominador común que es tal vez la no democratización de su actuación y por lo tanto de su formación. Sigue existiendo la misma matriz que hubo durante los años de plomo. Yo creo que sigue existiendo una dependencia muy fuerte de las fuerzas represivas de América Latina, por lo menos de gran parte de estos países, respecto de los grandes lineamientos de Estados Unidos. Por algo vienen a entrenar a nuestras policías miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Protocolos de actuación, un poco para explicar, es algo positivo porque significa que se reglamenta de un modo muy minucioso la actuación de la policía en situaciones que son críticas, donde hay que dar reglas muy claras y muy concretas. Por eso existen protocolos de uso de armas, existen protocolos de uso de armas de fuego o de armas no letales, protocolos de cómo trasladar detenidos. Los protocolos, que a veces las policías tienen menos protocolos de lo que haría falta, es algo absolutamente necesario para cambiar la cultura policial y al mismo tiempo que el policía tenga claro lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Tal vez el caso más paradigmático en este momento sea paradójicamente el de la fuerza de más reciente data de la Metropolitana, que creo que existe desde el año 2009. Lo importante es eso, que hoy existe la Policía Metropolitana, existe entrenados de la mejor manera, con los mejores valores y que va a tener el mejor equipamiento, la mejor tecnología para poder acudir, asistir a los vecinos y ayudar a la Federación.
hace un par de semanas hubo en Buenos Aires una represión brutal en un hospital psiquiátrico en el cual también cobraron algunos periodistas. Son situaciones lógicas, no hay protocolo. Recuerdo esa vieja historia que sucedió en Chile meses antes del golpe de Estado, durante un intento de golpe de Estado que se conoció como el Tacnazo, de donde muere un camarógrafo argentino, ¿no? Herzen, creo que se llamaba, que, digamos, el tipo filma su muerte. En tal sentido, no creo que ningún protocolo lo hubiera salvado a él de esa muerte. Y la policía está escoltando al... A ver, acá lo que estamos tratando de hacer es lograr que la gente baje. Federico, ¿qué es lo que está pasando? Acá lo que estamos haciendo... No. Las leyes los amparan a ellos. Lo que nosotros tenemos son algunas técnicas y algunas herramientas que permiten reducir daños, como les gusta decir a los posmodernos. Graba de forma continua, no cortes. Ahora, por suerte, las tecnologías te permiten tener una buena memoria, capacidad de memoria. No hay que dejar de registrar nada. Si tenés poco espacio de almacenamiento, graba en menor resolución. No olvides que lo importante es el registro. Obviamente, carga las baterías. Si grabás con un teléfono celular, no grabes en vertical, solo de forma horizontal. Llévate varias memorias. Evita cambios de lente. Si la cámara se puede poner en automática, mucho mejor. Y tener siempre papel y una lapicera. Lo que más importa es siempre tratar de tener todo registrado de la mejor forma. Inclusive acordarse las cosas. El tema es organizarse ahí, media hora antes. Estamos yendo a una movilización. Listita, ¿quiénes somos? Ir antes y hacer una recorrida. Darse una vuelta por las zonas de atrás del foco de la manifestación, que es donde suelen guardar las cuestiones que tengan preparadas para la represión. Carros hidrantes, móviles para traslado de presos, infantería, montada, motos. Y vos, en base a eso, también tenés que sacar alguna especie de conclusión rápida de por dónde vendría la cosa. ¿Dónde está la comisaría más cercana? Hospital. Hay que saber la circulación de las calles, si el tráfico está cortado. Saber si hay autos de civil, cuáles son los actores, de un lado y del otro. Tené a mano, según la situación, antiparras, máscara antigás, agua mezclada con bicarbonato para limpiar los ojos, limón para el gas lacrimógeno, un frasquito con amoníaco para limpiar las vías respiratorias. El limón cortado, en gajos, ya en una bolsa, se lo pasa por el rostro y después mucha gente chupa un poco antes y después sí tiene preparado para el momento de los gases. Anda preparada para correr y saltar. Y no ir en ojotas, por más calor que haga. Lleva ropa liviana, en capas y evita el algodón. Lleva siempre una muda de ropa por si te mojas. Que vistas lo más discreto posible, en especial nada que te confunda con algo militar. Debería estar preparado para pasar una noche en calabozo. Conoce tus derechos y hacelos valer. Nadie te puede pedir que no grabes en la vía pública. ¿Viste que me están grabando? ¿Y por qué tengo que pedir permiso? Mantenete en actitud de alerta cuando haya policía armada. Permanezca derecho, hasta algunos nos dijeron, mantengo sus brazos sobre la cadera. Coordina con los otros camarógrafos para que las imágenes que graben se complementen. Si uno está haciendo un plano general, otro puede hacer un plano más cerrado e ir cubriéndose mutuamente. Como para que en ningún lugar falte una cámara. Si estás en grupo, una persona que se vaya abriendo por fuera. No estar todos en el foco del tironeo. Ni bien puedas descargar el material, hacelo y copialo en algún lugar seguro. Y si es importante, no esperes a que alguien lo edite. Subilo inmediatamente para que circule. Hacelo Creative Commons, para que circule más fácil y rápido. No utilices músicas o imágenes con copyright. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oye, nombre! ¡Tu nombre! ¡Ervin! ¡Oye, oye, oye! ¿El compañero que está trabajando? Oye, oye, ¿qué es, compañero? O sea, nuestra cobertura es seguridad en algún punto de vista, porque garantizaría con nuestra cámara, tal vez, salvarle la vida a alguien. Tener registro cuando se detiene a alguien es garantizar que sabemos
¿Cuál es su destino? Es que la mejor defensa que podemos hacer de un compañero que se expone es seguirlo y fotografiar lo que sucede a su alrededor. No deja de ser cierto que lo que está en juego es quién controla la calle. ¿De quién es la calle? Toda situación de represión está marcando de quién es la calle. En la ciudad de Buenos Aires, las políticas privatizadoras vaciaron los espacios culturales hasta dejar al borde de la desaparición a la Sala Alberdi, entre muchos otros lugares. Artistas y activistas culturales ocuparon pacíficamente el espacio y le devolvieron sus actividades de manera abierta, gratuita y autogestiva. La particularidad del lugar era que había más de 10 cortes. Eso hace difícil cubrir un evento de represión. Yo venía cubriendo distintas cosas en las inmediaciones, estaba lejos del momento que empieza a reprimir. Yo tenía una cámara pocket, obviamente tenía un pañuelo porque había muchos gases. La última foto que tengo es 5 segundos antes de lo que sucedió, que es, llega un grupo de 4 de infantería que se suma a este cordón de infantería y en ese momento veo que alguien levanta un arma larga y veo que apuntaba fijo. Intento correr porque veía que me estaba apuntando a mí. Pero hago 2 pasos y ahí siento el disparo. Siento que me impacta a mí. Y me tocó la pierna y bueno, siento sangre. Mucha sangre. Estaba chorreando mucha sangre. Le comento a una compañera que estaba filmando también, que me habían pegado. Obviamente cuando llego a mi casa con un compañero, me reviso y veo 2 orificios, que no hay duda, entrada y salida. Y ahí es el momento en que me doy cuenta que es bala de plomo. Y lo que hicimos en ese momento fue urgentemente empezar a tirar todos los contactos de prensa, después que esa tarea la asuma la red para darle la mayor cobertura, salir a denunciar esto. Otra cosa que después hicimos fue intentar reconstruir el momento. Intentamos hacer una recopilación de todos los materiales que había. Desde medios compañeros que nosotros conocemos hasta cosas que se han subido a internet. Y con un laburo de gente de Antena Negra que empezó a hacer coordinar los sonidos de las distintas filmaciones, pudimos hacer encajar todas las imágenes y precisar el momento en que de dónde sale el disparo. Y el trayecto que hace. Y bueno, eso está registrado, eso está en la justicia también, ya lo presentamos, más todos los crudos que confirman, digamos, de dónde sale cada material. Básicamente ustedes imagínense que en la calle los periodistas podemos ser, si no tenemos una cámara, podemos ser cualquiera, pero el que tiene cámara, ya sea camarógrafo o fotógrafo, es evidentemente el testigo clave a destruir para la policía. Fui arrestado, digamos, en el G20 en Toronto del 2010, que se está dando la reunión de los 20 presidentes en ese marco en Canadá. Donde hubo un operativo policial con más de 20.000 policías preparados para una guerra, digamos, ¿no? Hicieron una especie de estado de sitio donde arrestaban a cualquiera en cualquier momento sin necesidad de nada, digamos. Y bueno, nosotros fuimos a filmar, digamos, lo que estaba pasando y fuimos arrestados también. Hubo miles de casos que armaron, tratando de incriminar a las personas y armarle causas y ponerles cargos. Yo por lo particular tuve 5 cargos: destrucción de la propiedad privada, daño a la vida, portación de armas peligrosas, bueno, y demás. Donde, por suerte, después de 2 años y medio fui declarado no culpable de los 5 cargos. En general están, digamos, los protocolos vinculados a protesta social suelen tener, o se discute normalmente, que tengan un especial resguardo de quienes están cumpliendo servicios de comunicación en esas circunstancias. Lo que ocurre es que cuando se desatan los problemas, es como en la guerra, aún el corresponsal de guerra, fíjate, en una guerra tiene un estatus especial y tiene reglas específicas, cuanto más el que está cubriendo una simple protesta social. Ufa!
El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los estados prevenir e investigar los hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. Los periodistas, profesionales de medios de información, pueden considerarse defensores de derechos humanos cuando a través de sus actividades promuevan los derechos en general y traten de proteger los derechos de los demás. También dice, personas de todo el mundo, sin cualificación oficial en materia de medios de comunicación, están, en algunos casos, desempeñando un papel clave en la reunión y difusión de información esencial para la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estando hechas estas especificaciones en organismos supranacionales a los que el Estado adhiere, esto vale. Lo que sí, cuando estamos hablando de una persona que es herida en el marco de una manifestación, es muy probable que la policía, si tuvo que ver en eso, que digamos, se trata de los casos que estamos charlando, es muy probable que la policía intente meterse, que intente ir a verte al hospital, a la salita donde estés atendiendo, intentarte. Ahí lo que hay que tratar de hacer es limitar el accionar de la policía, que siempre haya alguien acompañándolo. Siempre tratar de ver que el médico sea el que ayude a detener al policía que se quiere meter, porque ahí lo que van a intentar hacer es amenazar, es asustar. Y lo que también hay que tener mucho en cuenta es cuando la policía viene de buena onda. Desconfíen. ¿Para qué existe la policía? ¿Para que vos, yo y el que nos está mirando se sienta seguro? ¿O para garantizar la tasa de ganancia? La policía es el brazo armado del sistema, un sistema que se llama capitalista, en el cual el Estado no es un ente neutral que está parado en el medio como un resorte de ricos y pobres, de oprimidos y opresores, de explotadores y explotados, para tratar de neutralizar las cosas y ayudar al más vulnerable para que los desiguales puedan encontrar una forma de convivir. El Estado está ahí para garantizar que subsista el sistema de explotación, y no se ha inventado otra manera más que la represión. Lo que pasa es que la represión más efectiva es la que no lo parece. La represión más efectiva es la que viene acompañada de una alta dosis de consenso, donde el vecino pobre de Ingeniero Bunge se moviliza para decir quiero otra comisaría, porque lo convencen de que con esta inseguridad no se puede vivir. Y la inseguridad de la que hablan los diarios son sus pibes. El 70% declara percibir inseguridad ciudadana. Los más violentos asaltos a mano armada. La percepción de inseguridad de las personas. Uno amenaza con la pistola. El tema es que hay formas de represión que no son directamente represivas, que son formas de disciplinamiento social. ¿Y qué están enganchando? Están enganchando a los pibes jóvenes, que al mismo tiempo, por una parte, no se le dan posibilidades de formación, educación, recreación, trabajo, etc. Y, por otra parte, el tema es que se los empieza a demonizar. Primero te convierten en un lumpen para que salgas a robar. Te destruyen la cabeza con la merca que ellos mismos comercian. Después te ejecutan. Y encima usan tu muerte para ponértelo en una estadística que dice un homicidio en ocasión de robo. La primera forma de control social fue la atomización social y el hecho de cierto mensaje en los medios a través del individualismo egoísta, de no te metas, de la solidaridad es una estupidez, de en lo que vale es el éxito fácil, etcétera, etcétera, que ha llevado a niveles de, digamos, de atomización de los sectores jóvenes y para los cuales hay gatillo fácil, paco, trata, etcétera, etcétera. Y estas, que quiero decirte, son formas de represivas y de disciplinamiento social, aparentemente muy sutiles, pero muy bien estructuradas, las tienen pensadas. ¿Por qué? Porque es la forma de evitar la posibilidad organizativa de esos jóvenes como para dar una respuesta. Ellos lo quieren excluidos, pero aislados, digamos, aislados, destrozados por el paco, perseguidos por el gatillo fácil o alguna de estas formas de disciplinamiento que impidan articular redes que le permitan
generar ciertas demandas. Nosotros sostenemos que el único camino es la organización y la lucha. La organización independiente y la lucha consecuente. Cada uno desde su lugar, en su ámbito, el periodista, desde los medios de comunicación al servicio de la clase trabajadora, independientes, alternativos o alterativos, como le gusta decir a algunos, el trabajador en su gremio, el estudiante en su centro de estudiantes, los partidos políticos, las organizaciones de otra clase, bueno, cada uno en su espacio de militancia, ¿no es cierto? Pero sabiendo que la represión no es algo de lo cual me tengo que preocupar una vez que sucede, buscando algún especialista de alguna organización antirrepresiva que me defienda o que me dé una mano, sino que es un tema que corta transversalmente a toda la clase trabajadora. El impacto del mensaje de los medios, o sea, lo que dicen los medios, es inversamente proporcional al grado de vitalidad y organización del tejido social. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vos tenés un tejido social con grandes organizaciones de masa, una dinámica de debate, etcétera, etcétera, viene el mensaje de los medios, eso se resignifica y aparece lo que se llama la comunicación alternativa. El rol que ustedes están cubriendo, y más en el contexto que estamos viviendo acá, no lo está cubriendo la prensa oficial y considerada como tal. Y por suerte muchos medios alternativos se organizan horizontalmente y los contenidos los van discutiendo, se va discutiendo entre todos. Eso nos da la libertad editorial. Nosotros somos medios sociales de comunicación y hemos discutido en muchos foros internacionales que en la hora de la calle, más que parecernos al reportero tradicional, y de hecho hay algunas legislaciones que lo reconocen, somos agentes de derechos humanos, o sea, de derechos sociales. El fenómeno de América Latina es que se, sobre la base de tradiciones comunitarias, de solidaridad, etc., de las tradiciones populares latinoamericanas, se articularon movimientos de defensa, movimientos en función de a lo mejor de una demanda específica, pero que no tienen una proyección global y no se articulan con otros. Señalábamos lo de en defensa del agua, en contra de la minería a cielo abierto, los piqueteros, las madres contra el Paco y demás. Precisamente los medios comunitarios tienen, me parece, el potencial muy grande de ir articulando este tejido social y dar cuenta de que todos estos problemas aparentemente aislados forman parte de un proyecto global y por lo tanto que es posible también articular un proyecto alternativo potenciando su fuerza. Este sistema salvaje opera con arrogancia, pocos juntan sus ganancias, muchos sufrimos su ultraje. Aunque usen de maquillaje, farándulas y copuchas, sus mentiras debiluchas jamás nunca taparán. Excusas siempre tendrán para matar al que lucha. De ir conociéndose y articulándose horizontalmente de una manera cada vez más creativa y cada vez más potenciadora.